Start the session and Luisma in about 2 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. Good morning to everyone. Gracias. Buen día a todos. Por acompañarnos nuevamente en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Luis Manuel Espinosa. Trabajo en el Departamento de Conocimiento y es un gusto para mí tener la oportunidad de dar la apertura por Tica y la bienvenida al equipo de Martes Patrimoniales, al equipo de Patrimonio Vivo, que cada vez más se ha ido transformando en una reunión muy apetecible. Yo recuerdo los primeros años, las primeras sesiones que hicimos, habían 20, 30 personas y ya hemos llegado a algunas que hemos tenido 90, 130, así que cada vez mejor. Esta es la última de este año, esta es nuestro séptimo martes patrimoniales, es la última de este año. Muchas gracias a todos los que nos puedan acompañar el día de hoy. Patrimonio tras bastidores es el tema del martes patrimoniales de hoy. Les recuerdo que hay traducción simultánea al español, inglés y portugués en la barra baja de el Zoom, así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, y ya con esto le doy la palabra a Jesús Navarrete, quien es el especialista y coordinador de la plataforma de Patrimonio Vivo. Muchísimas gracias de nuevo, Jesús, adelante y mucha suerte. Gracias, Luis Manuel, y efectivamente, colegas, bienvenidos una vez más a Martes Patrimoniales. Pues esta es la última sesión que tenemos en el 2021. Ha sido una serie bastante interesante, bien diversa, y hemos aprendido bastante, y les recuerdo que las sesiones anteriores están a su disposición en la plataforma de videos del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Tenemos mucho interés en conocer esta experiencia que nos va a hablar. Es Su Fen Ho, y ella nos va a hablar precisamente del patrimonio y el papel que ha jugado en el desarrollo de una ciudad, de una de las ciudades más importantes y de las catalogadas como mejores ciudades del mundo, que es Singapur. Y le hemos llamado Patrimonio en Bastidores precisamente por eso, porque cuando hablamos de Singapur, estamos todos familiarizados con la espectacular arquitectura. Todos conocemos algunos de los edificios emblemáticos de Singapur, incluyendo su nuevo aeropuerto. Y también conocemos de muchos programas urbanos muy innovadores, ¿no? Todo el tema de la movilidad también ha sido un tema muy importante en Singapur. Pero realmente no sabemos mucho de cómo juega o qué papel ha jugado el patrimonio en todo este desarrollo. Y por lo que hemos conversado con varios de los conocedores, ha jugado un papel muy importante. Y por eso queríamos conversar y conocer la experiencia de Singapur, porque dentro de esta construcción de esta ciudad tan emblemática actualmente y tan reconocida por el desarrollo que tiene, el patrimonio cultural, material e inmaterial, así como el natural, ha sido súper importante. Y eso lo vamos a conocer en la presentación de hoy. Pero no solamente eso, sino que el gobierno recientemente ha tomado la decisión de potenciar aún más la cultura para no solamente convertir a Singapur en un centro financiero reconocido y una ciudad reconocida internacionalmente, sino también una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Y ahí es donde está haciendo la apuesta actualmente el gobierno. Para eso, estamos muy agradecidos de contar con la presencia de Su Fen Ho.
Sufren Ho es profesora y coordinadora del programa de gestión de las artes y la cultura en la Universidad Singapore Management University. Ella trabaja en los temas de política cultural, planificación urbana, gestión de las artes. Hace esta combinación que nos ha parecido muy interesante como perfil profesional. Ella se graduó con un doctorado en cultura y comunicación por la Universidad de Melbourne y actualmente es la asesora principal de investigación de la Red de Distritos Culturales Globales, que es una red de organizaciones culturales y distritos creativos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de las ciudades en el mundo actualmente. Así que tenemos este gran gusto de tenerla con nosotros. Sufern, thank you very much for accepting this invitation. I know it's pretty late for you. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que es bastante tarde para ti allá y lo agradecemos. Nos interesa mucho. Esperamos con mucho interés su presentación. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Voy primero a compartir mi pantalla, así que si me dan un minuto. Espero que todos puedan ver mi pantalla ahora. Muy buen día, o buenas tardes, o buenas noches, según donde estén. Y gracias por estar con nosotros hoy para Martes Patrimoniales, la última sesión del ciclo de 2021. Y antes de iniciar mi presentación, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por invitarme a ser parte de este ciclo y espero que quienes se estén conectando ahora encuentren esto enriquecedor y que les aporte perspectivas. Vamos a hablar de un patrimonio entre bastidores, gestión y sostenibilidad del patrimonio urbano en Singapur. Cuando me contactaron en primer lugar para hablar de este tema, me sorprendió un poco o de alguna manera quedé desconcertada, porque como decía, cuando pensamos en Singapur como ciudad de Estado, se suele pensar en sus edificios brillantes y modernos, o se piensa en Singapur por su planificación futurista, pero no se piensa tanto en su patrimonio, o digamos que Singapur es menos conocida por su patrimonio. Pero como sugiere mi título, entre bastidores, hay un patrimonio muy rico en Singapur, ya sea a nivel de infraestructura. Acá tenemos algunas imágenes, acá tenemos algunas casas a lo largo del frente de la isla, también el barrio chino, o cuando pensamos también en las prácticas artísticas o culturales en Singapur. Tenemos danza tradicional malaya, marionetas, teatro chino. Todo eso está muy arraigado en Singapur. Y creo que el principal propósito de esta charla es darles una perspectiva de la riqueza del patrimonio cultural en Singapur. Y la pregunta interesante es cómo una ciudad-estado como Singapur sostiene y gestiona su patrimonio cultural. ¿Cómo equilibra las necesidades de la modernización, manteniendo y sosteniendo al mismo tiempo su patrimonio? Así que ese es el objetivo de la charla. Yo, por lo menos, diría que el patrimonio está muy vivo en Singapur, porque se habla del patrimonio vivo, su relación con la vida. El patrimonio y la historia no se ven como algo congelado en los libros de historia o algo preservado. Es más, yo suelo bromear. La gente habla de preservación cuando se refiere al patrimonio cultural y a mí me hace pensar en algo que está en un frasco preservado como una mermelada. Y no es solo eso. Y para explicar el concepto de patrimonio cultural vivo, voy a usar este mind map para tratar de que puedan comprender mejor a qué me refiero exactamente cuando digo que veo el patrimonio como patrimonio vivo, pensando en los niveles espaciales y locales. Y
con la idea de que genera una sensación en torno al lugar, un poco lo que es el placemaking, ¿no? La creación de un verdadero lugar en todo el sentido de la palabra. Y empezando, antes de pasar los estudios de casos prácticos, me parece útil darles una pequeña instantánea de la evolución del patrimonio cultural en Singapur. Cuando pensamos en Singapur como ciudad-estado, por su pequeño tamaño insular, es una pequeña isla con una población que crece y, por supuesto, eso también genera crecientes y diversas necesidades. Por eso también Singapur es un caso interesante. ¿Cómo hace una pequeña ciudad de estado como Singapur para equilibrar las necesidades de su población, pero también pensando en la planificación sostenible para el futuro y pensando también en hacer frente a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer frente a sus propias necesidades? Y esta pregunta respecto de equilibrar las necesidades y también los distintos dilemas que se generan han estado bien arriba en el pensar de los urbanistas. Aquí tenemos imágenes desde 1959. Acá tienen imágenes de cómo se veía Singapur en la década de 1950. Y quería también presentar estas imágenes para que vieran los problemas urbanos que había cuando pensamos en el hacinamiento que había en la década del 50. Y un 25% de la población de aquella época vivía en un 1% de la tierra y muchos vivían en estas casas tienda. Y fíjense el hacinamiento que había. Podía haber 100 personas en cada una de estas edificaciones. Así que estos eran algunos de los verdaderos problemas urbanos que enfrentaba Singapur a la vez que modernizaba el esquema de su ciudad-estado. Y a partir de los años 70 se lanzó un plan de concepto basado en una política de planificación urbana que apuntaba a orientar el uso de la tierra y la gestión del transporte. Y fue así que se lanzó el primer concepto tendiente a la modernización. Y, por ejemplo, había necesidades básicas como el tema de el arroz, la soja, el tema de el pan y el manteca, o sea, lo básico. Había que pensar en esas necesidades básicas. Y los planificadores urbanos distinguen a Singapur respecto de otras ciudades y se vio que se podían encontrar formas de redesarrollar y rejuvenecer las zonas centrales, buscando también dónde insertar nuevos desarrollos, nuevas estructuras edilicias, y también era muy importante también mantener nuestros pulmones verdes y también nuestra historia. Entonces, en 1971, ese plan de concepto se concentró en todos estos aspectos. Y los urbanistas sabían que no podían salvar todo, con lo cual decidieron trabajar con un foco estratégico. Y si bien no se podía mantener o conservar todo, algunas cosas sí se podían dejar para más adelante. Se trabajó con una estrategia selectiva para asegurar que por lo menos algunos de los edificios históricos se pudieran mantener. Y 1971 también fue un momento muy importante porque fue cuando empezó el gran proyecto de recuperación de tierra en el frente marítimo. Y fue así que Singapur pudo permitirse pensar en guardar zonas más históricas. En 1973 se aprobó la Ley de Preservación de Monumentos, que permitió identificar 8 edificios, los que vemos aquí, que se catalogaron como monumentos nacionales y se conservaron y preservaron en tal carácter. Y lo que también es importante es que cuando uno observa estos 8 edificios, muchos también son de carácter religioso. Y en realidad hay uno solo que
pertenece más a la gente, a lo popular, que sería el mercado de lado más derecho de la parte inferior. Y fue así entonces que se empezaron a conservar más edificios, y en 1989 se produjo otro momento muy importante, porque ya no se trató de pensar solamente en la conservación de edificios individualmente, sino en términos de áreas más amplias. Fue así que se catalogaron 10 áreas para conservación, incluyendo el barrio chino, Telok Ayer, y también Creta Ayer, Tanjung y otras áreas. Y al identificarte esas 10 áreas de conservación, se logró conservar 3.500 edificios en estas distintas 10 áreas. El mapa les muestra dónde están las áreas y dónde están los edificios de conservación en la ciudad-estado de Singapur. Y salvamos algunos edificios, pero también se ha reconocido que se perdieron muchos edificios también. Por eso me pareció que sería bastante interesante mostrarles esta cita de Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro de Singapur, en donde, in terms of, you know, the many buildings that were being demolished at that point, considerando la demolición de muchos edificios, había una sensación quizás particular, pero también una sensación de esperanza, también apuntando a salvar ciertos edificios históricos. Y él dijo, nos demoramos un poco, pero por suerte preservamos bastante nuestra historia como para recordarnos a nosotros y a los turistas del pasado. Y bueno, acá tenemos edificios que se demolieron en la década del 80, más recientemente en las imágenes. Y hoy podemos ver que en Singapur tenemos más de 7.000 edificios que se conservan, que incluyen desde edificios religiosos hasta otros, incluidos edificios que nos recuerdan también nuestro pasado industrial. Y en el 2018 se produjo otro momento muy importante, reflejando el cambio de mentalidad respecto del concepto de patrimonio como monumentos o como edificios, para incluir también las prácticas culturales y lo intangible. Y esto tiene que ver con una gran política cultural, nuestro plan patrimonial de Singapur, en el marco de la actividad de nuestro organismo competente. Y aquí pueden ver que se define el patrimonio en función no solo de lo material, sino también de lo inmaterial. Y acá vemos qué representa el patrimonio cultural intangible para Singapur. Incluye las prácticas, hechos, expresiones, conocimientos, destrezas, habilidades y oficios que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio cultural. Y también se reconoce que el patrimonio seguirá evolucionando con el tiempo y va a adquirir nueva forma a través de la actividad de las comunidades como respuesta a cambios en su entorno. O sea que no es algo que queda encapsulado en el pasado. Y otra cosa muy importante del plan patrimonial de Singapur es que una de las principales recomendaciones es revitalizar nuestras zonas históricas. Así que tenemos esas zonas históricas que se identificaron en el 89, y se trata no solo de conservarlas, sino de revitalizarlas y de tratar de revalorizar y presentar el carácter vibrante y pujante de esos lugares. Y lo importante también es que con esta idea de identificar y revitalizar el patrimonio a través de la reactivación de las zonas históricas, esto también tuvo mucho que ver con el desarrollo del placemaking, es decir, este concepto que abarca todos los niveles de gobierno en el marco de una política de gestión de política nacional, que pasa por identificar distintos distritos de distintas zonas de Singapur para ser parte de este proceso de gestión. Y hay zonas que se identificaron originalmente y más adelante también se agregaron nuevas zonas. Y aquí tengo algunas ilustraciones de lo que es el placemaking en Singapur, mostrando la vinculación entre el patrimonio y el placemaking, y vamos a hablar de eso más adelante.
Lo más importante es que el placemaking no es algo que ocurra solamente en Singapur, sino que es algo que va en aumento a nivel internacional. Se trata de una política de urbanismo cultural que fue adoptada por muchos países del mundo. Además, en Singapur se utiliza el placemaking a través del desarrollo de distritos culturales o zonas culturales. Vemos la importancia entonces del patrimonio. Eso se ve desde Melbourne en Australia hasta Culture Mile en Londres. Hay un sitio web para ello, gcdn.net. Aquí vamos a hablar un poco de cómo se mantiene, cómo se gestiona en dos zonas culturales en Singapur. En primer lugar, Kampong Glam. ¿Qué es lo importante de esta zona, Kampong Glam? Tiene una historia muy rica y en general el área se identificó en el Plan Jackson de 1822. Fue el primer documento de urbanismo que se refiere a la planificación urbana de Singapur y, en primer lugar, cómo planificar y gestionar las áreas de residenciales étnicas dentro de Singapur. Es un área residencial que se mantiene también como patrimonio cultural. Habitaban anteriormente árabes y musulmanes y así se veía en ese momento. Kampong Glam tiene un patrimonio riquísimo y se ha descrito como la feria del mundo, el mercado del mundo, porque ahí hay de todo, se venden textiles, especias, también canastos hechos de mimbre, etcétera, y también había muchos mercaderes de todo tipo, comerciantes de piedras preciosas y demás. Conocido por todo ello, entonces, Kampong Glam. Se designó para la conservación en los años 80 y aquí vemos un diagrama de lo que era el plan de 1985 que muestra cómo se pensó el tema del patrimonio y su conservación desde un principio y el urbanismo a partir de entonces. Ahora vamos a pasar del 85 al día de hoy y veremos cómo Kampong Glam se ve ahora y cómo se maneja como una zona de patrimonio vivo. En primer lugar, se fomenta el hecho que las personas se identifiquen con la zona. Desde siempre se le ha conocido a la zona por sus comercios y esa parte del patrimonio inmaterial. Así que esto se reconoció desde un principio como algo importante, de manera que el gobierno fomentó la preservación de lo que originalmente se conocía el grupo de trabajo de la zona de Kampong Glam y se creó una asociación comercial o de la industria en el 2014 donde los empresarios se convirtieron en co-creadores de este centro cultural, digamos, de esta zona cultural a través de la identificación de la comunidad con esta causa y que Kampong Glam fuese un distrito cultural. Desde el 2014 se han organizado varias iniciativas muy exitosas, por cierto, que han coadyuvado a que fuera una zona muy vibrante. Y esto incluye el alivio de el área en cuanto a la parte de estacionamientos, estaba muy congestionada con vehículos, se cerró por lo tanto el tráfico vehicular
y se organizan eventos de forma regular para generar interés y conciencia tanto entre los y para atraer visitantes tanto nacionales como internacionales. El modelo, se utilizó el modelo de mejoramiento de distritos comerciales por parte del gobierno, muy importante para las autoridades y para que las comunidades locales pudieran hacerse cargo del mejoramiento del área y aprovechar las oportunidades para ello. La segunda estrategia, además de incentivar a los empresarios y comercios a hacerse cargo, es proteger lugares más antiguos, digamos. Existe, por ejemplo, un programa para restaurantes. Entonces, la asociación comercial, por ejemplo, reconoce que los restaurantes F&B son muy importantes y que son muy representativos de la zona. Sin embargo, estos restaurantes enfrentan grandes problemas, como por ejemplo la gentrificación, ¿verdad? De la zona, y los restaurantes no siempre podían mantenerse en la zona. Y los restaurantes a veces no eran los propietarios de los inmuebles donde estaban y a veces se enfrentaban a situaciones en que los iban a desalojar, etcétera. Y los restaurantes tradicionales tienen un margen de ganancia más bajo también. Entonces se creó esta política para permitir y fomentar la permanencia de estos restaurantes tradicionales, de manera que si tenían que salir del inmueble del que estaban, por lo menos se podían quedar en el distrito de Kampong Glam. Se trabajó con el grupo de trabajo de Kampong Glam, la asociación comercial ahora, para buscar una solución, de manera que solo restaurantes con más de 50 años de antigüedad tendrían acceso a este beneficio, y el grupo de trabajo se iba a asegurar de que el restaurante cumpliera con los requisitos necesarios para adecuarse a la zona. Y esto sigue en curso y se han mantenido estos restaurantes en la zona a pesar del incremento de los precios de los alquileres y los inmuebles. La idea es tener usos mixtos dentro de la zona para que el patrimonio sea parte también del estilo de vida. Aquí vemos una representación gráfica que muestra que el distrito está dividido en distintas partes con usos diferentes y para distintas partes de la población. Tenemos Ajiri, que es una zona más joven, y el gobierno incentiva el desarrollo también de actividades culturales, arte y música. Pero aparte de este distrito más popular, para los jóvenes hay otra, por ejemplo, el llamado Arab Street, que es la zona árabe, donde hay una concentración de edificios más tradicionales. Aquí tienen unas fotografías de la zona, de cómo se ve ahora. Es conocida por el arte de la calle y se ve así. Cómo se buscan usos mixtos como parte de las políticas. Antes del COVID se organizaban también festivales de artes una vez al año, la que se llama Aliwal Arts Night Crawl, por ejemplo, y Aliwal Urban Art Festival, donde se veían a varios grupos de artistas que incluso están dentro, o sea, de ese edificio. Aquí vemos que las artes no solamente salen de las zonas tradicionales, sino que también vemos las prácticas culturales y el patrimonio en general de la zona, donde se muestran también estas prácticas intangibles a las nuevas generaciones. Y otro evento muy popular de la asociación comercial es Heritage Day Out, que es el Día del Patrimonio, que se hizo por última vez en el 2019, pre-COVID. Aquí vemos
que esto es gran parte de nuestro patrimonio y forma parte también de las manifestaciones culturales que tenemos y eventos. Con el impacto de la pandemia del COVID-19, el distrito en este momento, esta zona en este momento, está tratando de utilizar las tecnologías para mantener ese patrimonio cultural y diseminarlo un poco, utilizando el placemaking a través de las tecnologías digitales. La idea es hacer una especie de twinning o hermanamiento, digamos, en lo virtual, de manera que la gente pueda, digamos, que hacer un paseo virtual por la zona antes de ir a visitarlo en persona, y así se atraiga a más gente que vaya a experimentarlo realmente personalmente. Y por último, tengo un estudio de caso que quería mostrarles, un video muy corto sobre la zona de Kampong Alam. Esperemos que funcione. Es como una aldea pequeñita que jamás se vería en el resto de Singapur. Es una mezcla de elementos muy diversos que se ven en este barrio. Kampong no es como antes, cambió también la población que lo habita. Hoy en día es más comercial, pero me parece que sí está acorde a los tiempos modernos, también con su parte comercial. Me gustaría que fuera un espacio para que la gente pasara más tiempo en nuestro barrio, que tiene una historia de tan larga data, y no todos conocen nuestra verdadera historia. Espero que con esas imágenes hayan podido tener una mejor idea de lo que es esta zona y de cómo representa nuestro patrimonio vivo. El segundo estudio de caso es la zona de Bras Basa Bugis. Al igual que Kampong Alam, esta zona también cuenta con una historia muy rica. Vemos aquí una fotografía de uno de los edificios que existía originalmente. Ahora sigue habiendo muchas atracciones históricas y patrimoniales. Para mí es el lugar más rico. Hay todo tipo de monumentos religiosos dentro de esta zona, desde los templos chinos a los hindúes, a las distintas iglesias, e incluso hay una sinagoga. Además, en esta zona hay muchas instituciones culturales y también infraestructura cultural de nuestra propia biblioteca, a una librería muy popular, y vemos aquí el primer centro artístico independiente, también administrado por artistas. Desde el 2009, este lugar se ha convertido en una zona cultural, de patrimonio cultural. Pero esto comenzó incluso antes de esa declaración, en los años 80, con planes para desarrollar museos y la infraestructura cultural de la zona. Uno de los grandes planes tenía como cometido generar un conjunto de edificios culturales, de gran patrimonio cultural. Y aquí vemos cómo ha evolucionado la zona a lo largo de los años, y ha habido grandes esfuerzos para convertir esta zona en patrimonio cultural desde finales de los 80, pasando por los años 90 y hasta el día de hoy. Hoy, desde el 2009, principalmente, esta zona se ha presentado siempre como un enclave de patrimonio cultural vivo. Yo creo que una de las tensiones que se enfrentan entre la gestión, entre el place management y el urbanismo, vemos aquí una zona cultural. Entonces, ¿qué les ocurre a las capas de
cultura y de historia que no se encuentran contemplados en el plan. Por ejemplo, antes había muchas escuelas públicas, muchos institutos de enseñanza pública en ese momento, y ahora tal vez la generación actual no está al tanto de eso. Yo creo que el place management, que lo ve como una zona cultural y artística, pero busca también la modernización, lo que llevó al desaparecimiento de muchos elementos, como por ejemplo había vendedores ambulantes inicialmente, y ahora se ha eliminado ese elemento y se ha convertido en una zona sin tráfico, sin tránsito vehicular y de tráfico peatonal únicamente. Ahora, para terminar, quisiera hablar un poco de las estrategias que se están utilizando para mantener esta zona, al igual que Kampong Galam, como patrimonio cultural vivo. Hay tres. En primer lugar, la utilización adaptativa de los edificios conservados. Desde los años 90, desde el 2009, se declaró la conservación de más de 3.000 edificios dentro de la zona y otros, algunos en una calle en particular que se llama la calle Waterloo. Lo importante es que la idea no era solamente mantener y conservar estos edificios, sino también ver cómo se podían utilizar para tener nuevos habitantes, principalmente en zonas que se utilizaban principalmente para eventos artísticos y culturales. Aquí vemos una foto de donde están localizadas estas edificaciones culturales, por ejemplo, de grupos de artes escénicas, fotografía, cinematografía, etc. Y estos grupos culturales también ha llevado a una colaboración entre ellos, su presencia allí lo ha hecho. En el año 2020 se creó una alianza entre los distintos grupos artísticos de la calle Waterloo. Esta alianza se conoce como el programa de gestión cultural y artístico SMU, con actividades culturales coordinadas, y lo que es más importante, se ha permitido así infundir una verdadera vitalidad a la zona en la parte cultural y artística. Aquí vemos una producción teatral que se encuentra dentro de en los edificios, en dos edificios de la calle Waterloo, y está desde los años 80, estaba en el centro de artes, y pero había que remodelarlo. Y cuando se mudaron a la calle Waterloo, como sentían conexión no solamente con la calle, sino con toda la zona, decidieron hacer una producción artística que diera vida a la historia de la zona. Y entonces concibieron Four Horse Road en el 2019-2020. Lo importante de esta producción es que es una experiencia teatral diferente que hace pasar por los distintos edificios de del área y le infunde vida a la historia de la zona y muestra quiénes vivían allí. En lugar de que yo les describa cómo es, les voy a mostrar la sinopsis de la producción del 2020, que solamente se pudo presentar dos veces antes de la pandemia del COVID. Regresa Four Horse Road. La historia nunca pareció divertida.
muestra la diversidad realmente de Singapur. Espero que hayan podido tener una idea de cómo se trae a la vida el patrimonio cultural. No se trata solamente de una obra teatral, sino de traer a la vida toda la parte patrimonial. Y hay varias organizaciones que lo hacen. Aquí tenemos otra iniciativa en la calle Waterloo, donde hacen paseos fotográficos. Los participantes se les insta a anotarse y luego hacen una caminata por la zona con un fotógrafo que les lo guía, no solamente en cuanto a cómo tomar fotografías, sino también les presenta los edificios históricos de la zona. Se alienta la producción artística y aquí tenemos un afiche de una de las producciones más recientes que menciona a Waterloo Street. Y en el 2020 se produjo la intervención del Consejo Nacional de Arte. Creo que estos dos estudios permiten ver cómo se sostiene el patrimonio como patrimonio vivo. Y lo importante es el arraigo espacial y local. Y por supuesto, la gestión es importante y pensar en el patrimonio como algo viviente es parte de una estrategia con una fuerte base en el placemaking, que pasa por convertir los lugares públicos en lugares en los cuales la gente experimenta una sensación de pertenencia y de valoración del entorno cultural también. Esto también es importante. Se trata de que las personas puedan conectarse con el área y con su patrimonio. Y aquí hay una cita que refleja la importancia del placemaking, ya que aquí se trata de interacciones cotidianas y regulares entre las personas y con un lugar físico, generando una sensación de lugar y de comunidad. Y en lugar de terminar la presentación con conclusiones o argumentos definitivos, me pareció que sería interesante plantear algunas preguntas para deliberación o para seguir reflexionando. Algunas de estas preguntas creo que pueden haber sido ilustradas en los estudios prácticos y tienen que ver con la idea de patrimonio viviente más allá del lugar del que cada uno sea. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue muy interesante. Tenemos algunas preguntas del público. Por ejemplo, algunos de los aspectos relacionados con resistencia, ¿hubo algún tipo de rebelión de parte de los ciudadanos que haya llevado a cambios en la formulación de los planes? ¿Cuáles fueron los desafíos que se plantearon en estos distintos casos que presentaste? Gracias por la pregunta a quien sea que la formuló. Creo que vemos menos resistencia de parte de los ciudadanos en Singapur, especialmente en las áreas que puntualicé, porque justamente ahí hay un sentido de apropiación comunitaria y de co-creación en las prácticas de patrimonio. Muchas gracias. Otra pregunta es si es que hay ejemplos en materia de saneamiento o políticas de protección en Singapur que se orienten especialmente al uso residencial. ¿Y qué pasó con el tema de la gentrificación? ¿Cómo se abordó eso? Bueno, creo que gran parte de las políticas de patrimonio o de protección incluyen zonas residenciales. Lamentablemente, la gentrificación es un problema real con el que se está luchando aún hoy. Lo vemos en Kampong Glam, por ejemplo.
se presenta esa tensión entre nuevos usuarios y nuevas actividades y también la desaparición de los elementos más antiguos, por ejemplo, la política de restaurantes patrimoniales. También ahí están tratando de luchar contra este efecto de gentrificación. Muchas gracias. Otra pregunta del público es si podrías explicar algunos mecanismos que identificarías como para poder manejar y diagnosticar la sostenibilidad del patrimonio tangible o intangible en Singapur. ¿Podrías repetir esa pregunta? Claro. ¿Qué tipo de mecanismos o instrumentos se utilizan en el contexto de Singapur para identificar y diagnosticar las vías de sostenibilidad del patrimonio tangible o intangible, según lo que reflejabas en la presentación? Creo que hay muchas estrategias que se utilizan. Una es el análisis de datos, como para hacer un rastreo y seguimiento del estado de los edificios, y también se hacen relevamientos en función de los datos como para comprender de mejor manera el sentir, para poder relevar el sentir de los residentes de las distintas áreas también. Y hablando de datos, justamente, hay una pregunta que es que interesaría saber si tienen datos justamente sobre ese último tema del placemaking y si alguna relación existe con la generación de empleo y con la inclusión de minorías, específicamente las mujeres, en los dos casos presentados. ¿Hay datos sobre eso? ¿Se podría ampliar un poco más sobre ese punto específicamente? Muchas gracias por la pregunta. Lamentablemente no tengo esos datos. Bien. Otra pregunta del público es, en tu opinión, ¿cuáles serían las condiciones óptimas para intervenir en materia de sostenibilidad cultural y mantenimiento del patrimonio en estos lugares históricos? Yo creo que la política óptima o la práctica óptima es la de alentar a la comunidad a tener un sentido de propiedad también, de apropiación conjunta. Es decir, esto de la co-creación que ayuda a mantener al patrimonio como patrimonio vivo. Y en el caso este de la readaptación de los edificios con estos clusters creativos, ¿hubo mecanismos específicos o instrumentos o otro tipo de políticas o incentivos financieros que se hayan aplicado de parte del gobierno como para atraer a quienes terminaron ocupando los edificios? ¿Cómo se implementó eso? Porque en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, el desafío es lograr que alguien se quiera mudar ahí, se quiera instalar ahí. En particular, con relación a Kampong Glam y el otro estudio que presenté, el gobierno central tiene una política de vivienda que ofrece subsidios para incentivar la ocupación de edificios, y muchos de esos edificios son edificios catalogados, y es así que se ofrece un subsidio de hasta 80% del valor del alquiler para uso comercial. Y quería retomar una de las preguntas que planteaste justamente para consideración. Y sería interesante pensar cómo podemos hacer que el tema del patrimonio sea más importante para las generaciones más jóvenes y cómo lograr que no se perciba como una carga y que genere interés. ¿Cómo se puede innovar en materia de patrimonio como para seguir alentando ese cariño y ese valor por el patrimonio? A título personal, el patrimonio se vuelve
importante cuando las generaciones jóvenes pueden ver el patrimonio como parte de su vida cotidiana, que puedan ver al patrimonio como algo que se vincula con su sentido de identidad propia, por ejemplo. Fantástico. Y otra pregunta que quisiera retomar es cómo se gestiona el cambio manteniendo al mismo tiempo el valor creciente del patrimonio. Creo que la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con la pregunta anterior, es decir, cómo hacer que el patrimonio sea significativo para las generaciones jóvenes, como para que luego quieran asumir la causa y también luchar por la sostenibilidad del patrimonio cultural. Excelente. Creo que esas son todas las preguntas. Y creo que Jesús tiene la última pregunta. Sí, gracias. Gracias, Tatiana. Y por supuesto, gracias, Sufern, por la completa presentación que nos ha dado una clara idea de cómo Singapur ha llegado a donde está ahora y cómo la cultura sigue siendo una parte muy importante del proceso. Una cosa que pensaba mientras presentabas los casos y los casos prácticos específicamente, tiene que ver con el hecho de que Singapur tiene una diversidad cultural importante. Vi en las imágenes que también tienen comunidades árabes, entre otras. Y eso es algo que me genera mucha curiosidad. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se hace para que todas estas comunidades estén juntas, unidas, en torno a una única cultura, pero manteniendo a la vez su propia identidad? Lo cual es tan importante para dar este gustito cultural al lugar. ¿Cuál ha sido la experiencia y cómo se gestiona esto? Es una situación que vemos en varios lugares de América Latina, especialmente cuando incorporamos a los migrantes o a otras poblaciones de distintos trasfondos culturales. ¿Podrías explicar? Yo creo que la estrategia actual del gobierno de Singapur es apartarse de lo que se hacía antes, en términos de demarcar a un área puntual como residencial o étnica, como por ejemplo que el barrio chino sea para chinos y Kampong Glam más para los árabes y musulmanes, pensando en las áreas como áreas de usos mixtos, alentando así a una diversidad de poblaciones a instalarse en las áreas. Y eso también se aplica a la política de vivienda. Hay un porcentaje para cada raza, como para que puedan ser parte de un bloque edilicio. La idea es que las poblaciones diversas vivan juntas. Y otra cosa que me sorprendió mucho tuvo que ver con esto de los datos, si tenías datos adicionales, lo que preguntó Tatiana y dijiste que no. Quería preguntar, ¿han tenido la tentación de desarrollar evaluaciones de impacto respecto a estos programas de renovación o de desarrollo? Considerando el impacto económico, ¿han tal vez explorado o intentado medir cómo esto ha cambiado en términos de fortalecer los aspectos culturales de la comunidad, los aspectos sociales o incluso los aspectos ambientales? ¿Han hecho algo por el estilo? ¿Cuál es la situación al respecto? O sea, dije no a la otra pregunta en cuanto a datos, porque digamos que la pregunta incluía datos específicos con relación a las mujeres y los estudios que he hecho no son específicos por género. En cuanto a entender las disparidades de género. Pero lo que hemos tratado de hacer ha sido pensar en el impacto cultural y social en esas áreas. Y considerando el clúster creativo o Waterloo Street, la calle, viendo cuánta gente se benefició con las medidas y cuántas distintas audiencias se beneficiaron
con las intervenciones en el área. Hay más datos sobre eso, pero lamentablemente no he visto esto desde el prisma del género. Así que sí han hecho evaluaciones de impacto. Están en curso. Eso es muy importante. Y nos mantendremos en contacto al respecto porque nos interesa mucho. Porque uno de los retos que enfrentamos en América Latina es que coincidimos y entendemos la idea de que debería incorporarse el patrimonio y la cultura en nuestras políticas, porque entendemos que esa es la clave para desarrollar comunidades sostenibles, inclusivas y resilientes. Pero ¿cómo se logra, digamos, convencer a los responsables de las decisiones, a los gobiernos, respecto a la importancia de esto? Considerando las diversas prioridades y los pocos recursos en nuestros países, en nuestra región de América Latina y el Caribe, ¿cuáles son los argumentos que se podrían recomendar a nuestra audiencia, por ejemplo, en lo que hace a los responsables de las políticas, como para decirles, miren, la cultura, el patrimonio, realmente son cosas que importan y factores clave? ¿Qué les dirían? ¿Cuál sería el argumento? Yo creo que esto se relaciona con el punto anterior en cuanto al impacto del patrimonio. Y el argumento sería plantear que el patrimonio tiene un valor multidimensional, económico y también social y educativo. Sí. Y quizás podemos vincular eso también con las deliberaciones modernas en torno a la construcción y la gestión de ciudades que deben ser resilientes, incluyentes, sostenibles, como decíamos. Entendemos que eso es importante. Sí, y creo que Tatiana ya mencionó algo sobre la sostenibilidad. Y pensando en el futuro, ahora que Singapur busca fortalecer el aspecto de la cultura, la pregunta es, ¿trabajan, por ejemplo, con otros ministerios, quizás el Ministerio de Educación, por ejemplo, en lo que hace a cómo formar a los jóvenes, a las generaciones más jóvenes, e incluso a los niños, cómo educarlos como para que participen más activamente en este proceso, tendiendo la sostenibilidad de estos ámbitos culturales? En realidad, no se trata tanto en mi caso de trabajar con ministerios directamente, pero como soy docente en cursos de gestión artística, ahí destacamos la importancia de la vinculación entre el arte y la vida cotidiana y la conexión entre el patrimonio, la historia y también el planeamiento urbano. Claro, esos son los medios que utilizan. Yo creo que con eso no nos queda más que agradecerte por el tiempo y por compartir con nosotros todo tu conocimiento y experiencia sobre el tema del patrimonio en Singapur. Y gracias por compartir toda esta fantástica información sobre proyectos muy interesantes. Vamos a mantenernos en contacto, porque nos va a interesar mucho tener más información y quizás hacer algo juntos. Podemos también compartir esta información con nuestra audiencia y colegas. Por ahora, simplemente muchas gracias por el tiempo y por la presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que han participado, donde quiera que estén y sea cual sea la hora que sea para ustedes. Y gracias para todos nuestros participantes.
Y nos estaremos viendo en la próxima serie, esperamos en el próximo año. Felices fiestas para todos y muchísimas gracias. Adiós.